Arte y Educación Transformadora busca promover actitudes y pensamiento crítico a través del arte en escuelas rurales, principalmente, y de carácter público. Se dirige a niños y niñas entre 7 y 11 años, sus familias educadores, y hay 4 ámbitos principales que se incorporan en el proyecto. El primero son los talleres que tratan de fomentar modelos de educación creadora a través de experiencias artísticas, de la pintura, la música, la cerámica, el teatro, cuentos y el cine. En segundo lugar, la celebración de la Semana Mundial por la Educación, en la que se reivindica y se exige a los gobiernos internacionales el cumplimiento de los acuerdos de Dakar, de educación gratuita, de calidad y igualitaria hasta la edad primaria, para todos los niños y niñas. En tercer lugar, el apoyo a planes municipales de infancia y juventud, en el que se busca que los niños y niñas tengan un papel protagonista como sujeto de derecho y también la intervención de sus familias en los nuevos planes. Y por último, la celebración de un festival de cuentacuentos y narración oral en Somiedo, donde queremos promover cultura gratuita de calidad en entornos rurales. Quand les éclipses se passent, les jours changent. Quand les séismes passent, les mots échangent. Et quand la guerre arrive, les vies se coulent. Quand les états s'outillent, les peuples s'unissent. Quand les peuples protestent, les anciens remplissent. Et quand les prisons s'envasent et nous cherchons la liberté. Les prisons s'envasent et nous cherchons la liberté. Oh non, oh non, oh non. Oh non, oh non, oh non. Sur le chemin de la vie. Oh non, oh non. Sur le chemin de la vie. Oh non, oh non. Faut-il un prix pour la liberté? Estábamos preparando este proyecto, es que una de las grandes dificultades con la que nos encontramos las sociedades actuales es la incapacidad de los seres humanos de imaginar otras posibilidades, otras posibles relaciones, tanto por ejemplo a nivel de norte-sur, otro tipo de relaciones de género o si hablamos también otro tipo de relaciones de trabajo o laborales. Pretendemos que los cuentos cuidadosamente escogidos para que susciten imaginación en los niños y en las niñas, susciten cuestionamiento, sirvan justamente para eso, para que las niñas, los niños, que tienen todavía esa capacidad de mirar a su alrededor con ojos asombrados, descubran que las cosas pueden ser de otra manera, descubran las cosas que no les gustan y cómo ellos y ellas las transformarían. ¿Has visto? ¿San? ¿Sol? ¿Nube? ¿Viento? ¿Muro? ¿Ratón y gato son iguales en fortalezas y debilidades? Porque no hay nadie en el mundo, Chan, más importante que nadie. O al menos, no debería de hacerlo. Alguno, por ejemplo mi hijo, muy tímido, con otros que casi les costaba el primer día, casi les costaba trabajo hablar, ¿no? El mío venía en concreto a clase nervioso por lo que pasaría. Los críos están mucho más seguros, mucho más confiados y bueno, yo creo que es una manera estupenda de fomentar la lectura y de fomentar la autoconfianza en los chavales. Yeah.
tema de la Semana de Acción Mundial por la Educación del 2014 fue por una educación inclusiva, una educación sin barreras, prestando especial atención a la convivencia con personas con discapacidad y a los diferentes talentos que unos y otros tenemos vinculados al arte. La tradición oral lo que tiene es que utiliza un lenguaje muy sutil que te llega a tu cabeza si estás preparado para ello, ¿no? Y que no lo necesita solamente oír una historia bonita, y quien necesita oír algo o sentir algo, lo siente. Un árbol cabezota que no se daba cuenta que los arbolitos y las arbolitas deben crecer juntos, pero respetando el espacio y las necesidades de cada uno. Es una manera de crecimiento y de progreso que me parece muy interesante. Y yo creo que los oídos grandes, los grandes oídos, hacen buenos comunicadores, pero sobre todo hacen personas que saben expresarse, y que saben expresarse en todas sus posibilidades, en todo el abanico de posibilidades. Que saben expresarse delante de un auditorio, sí, pero también saben expresarse delante de sus hijos, delante de sus novios, delante de sus padres, en el vecino, saben escuchar al vecino. Yatandu ambaji gao ibo benge ambaji yatandu gao ibo be andane go ande yakane da otumo gao ibo be ai o otumo gao ibo Tomorrow I'm on.